Yo nací en una pequeña ciudad de Bélgica insignificante. También Bélgica es muy pequeña. Así, rápidamente, tuve el gusto de salir, ¿sabes? Salir a Francia, salir a todos los países europeos y después salir de Europa. Tuve un tío que era misionario en una congregación belga. Y en la filosofía de esa congregación de misioneros, el tipo que tenía que salir, tenía que hacerlo por el medio más lento, ¿sabes? Por barco, por ejemplo, o por tierra. Mi tío tenía que irse a China y normalmente tenía que atravesar toda Rusia por el Transiberia y de allí llegar a China, para que se da cuenta de las distancias, ¿sabes? Porque ahora con los jets, ¿sabes? Te propulsan y caen en cualquier lugar del mundo. Y después cuando hubo el tratado entre Rusia y Alemania, las relaciones fueron cortadas entre Bélgica y Rusia, por eso. Y no pudo salir por el Transiberia y se fue por barco. Se fue a Génova y de allí tomó un barco, hizo toda la vuelta para llegar en Shenzhen, en China. Y yo me dije, porque también tenía un miembro de mi familia que era capitán a lo largo, me dije, yo saldré de Europa por barco. Con un barco que encontré, un barco griego que encontré en Amberes, y me fui a Buenos Aires. Y fue un recorrido muy largo. Un labeur cadencé, toujours recommencé, une répétition sans cesse répétée. Le marteau qui bourre les taupes dans la coque en frappant le burin fiché entre les planches. Un bruit continuel repris de jour en jour. La fumée, le tabac, les cartes sur les tables, le rejet de l'urine et des fientes puantes. La lune qui revient dans le vagin des femmes, les forniers obscurs et les quarts d'heure de laine, et le fil relancé dans l'onde poissonneuse, cette onde à nouveau court, moussée sur les récifs, pendant que les marcheurs, arpents de la jetée, repassant sur leurs pas pour retourner au fort, le soleil qui arrive au sommet de sa course et déjà redescend dans l'oubli du couchant, et le tram traversant les quartiers misérables et les retraversant dans l'un et l'autre sens, refrappant de son gond pour se frayer passage, et la ville et la mer, et l'animal et l'homme, sans trêve reprenant d'identiques besognes, et le jour et la nuit, les mois et les années, tournant le même tour autour du monde entier, et la roue sans détour parmi les nébuleuses, sans voir tout ce qui souffre, ou la minute heureuse qui fut celle goûtée sur un lit hasardeux, par deux amants se roulant dans l'amour honteux. Continué viajando, viajando y yo fui a la India, visité Pakistán y después yo fui a Egipto con un amigo. Y finalmente, para completar, porque yo estaba escribiendo para completar este segundo libro de viajes, me fui a Turquía por tren. Pourquoi tu manges ton pain tout seul, assis sur ce banc? Pourquoi tu me regardes avec des yeux hagards? Pourquoi tu te caches derrière un arbre et je ne te vois pas? Pourquoi à 6 heures ce soir, quand le soleil est si pâle, que j'ai dû courir dans les rues pour venir dans ce parc, que les autos font un bruit uniforme et que le vent est tombé car tout travail aujourd'hui est terminé? Pourquoi restes-tu sur ce banc à grignoter ton pain tout seul, alors que moi aussi mes dents grincent et font mal? Pourquoi te cacher? Pourquoi ne me laisser dans tes yeux que le bleu hagard des films d'horreur? Pourquoi, puisque moi aussi, comme toi, j'erre affamé dans ce grand parc qui depuis tant d'années a vu passer tant d'existences,
Pourquoi manger ton pain sans te soucier de ma présence? Primero me interesó expresar a mí mismo el hombre concreto que yo era. Y en hecho un pobrecito, yo diría. Alguien que no podía fácilmente hacer su camino en la vida. Yo hablé de mi infancia, por ejemplo, que fue difícil, y mi adolescencia también, ¿sabes? Y que... porque yo nací en una familia de muchos hijos, no tenía conciencia de ser alguien, ¿sabes? Yo no sé si conoces la psicoanálisis de Jacques Lacan, el concepto de imagen especular, así de sí. Es muy importante porque el pequeño, como dice, el pequeño del hombre, cuando por la primera vez se ve en un espejo, toma conciencia de su identidad. Bibliothèque Royale. Parfois, je vais dîner au restaurant de l'Albertine qui domine Bruxelles. Je vois la tour du Midi, tout à ma droite, et puis le Manhattan Center, l'Atomium qui brille sous le soleil, le complexe Philips, et devant moi à présent, la flèche de l'Hôtel de Ville, et en arrière, sur la colline, la basilique du Sacré-Cœur, chapeautée d'une coupole d'airain ornée de deux pénis à gland vert de grisé. À gauche, humblement blottie dans les toits, l'église du quartier où j'habite, voilà mascotte un quart du paysage. Un grand rempart administratif, dont les deux étages supérieurs sont inoccupés. Enfin se dresse au loin la tour du Midi. Voilà ce qu'on voit, voilà Bruxelles. 10 siècles de construction, de démolition, 10 siècles d'accouplement, de prolifération, et de cortèges d'hommes bouffis d'importance inutile, comme ces tours, ces cathédrales et ces nuages qui s'en vont dans le jour. Mais un liseur fatigué vient contempler la ville éteinte, puis s'en reva rêver sur un giron de femme enceinte. El poeta que tiene conciencia de su lugar en la sociedad y todo eso, de la realidad de la sociedad, y tiene un rol, sí, un papel importante y permite la concientización, como se dice en catalán y también en español. Y no solo eso, porque hay otra cosa que viene detrás de las palabras, ¿eh? Esas cosas que Wittgenstein, que yo descubrí por Gabriel Ferraté. Wittgenstein decía al final de su Tractatus Logico-Philosophicus: ce que l'on ne peut pas dire, il faut le taire. Lo dijo en alemán, yo me voy a repetirlo en español si yo puedo. Lo que no puedes decir, tienes que callarlo. William Cliff, de Bélgica. Gracias, Jorge. Mi lector está ahí. Yo no lo esperaba, pero ya está. Me voy a leer un soneto. Es decir, dos cuartetos y dos tercetos, que cuenta de mi infancia en Bélgica, cuando después de la guerra se pudo ir al mar del norte. Saben que en Bélgica al norte se habla flamenco, al sur francés, y yo hablo francés y escribo en francés, por supuesto. Étant enfant et marchant au bord de la mer, j'étais effrayé de voir accourir ces vagues, plus hautes que mon enfance et si carnassières,
qu'elles semblaient vouloir me prendre en leur mâchoire. Sur le sable, je les voyais venir mourir et m'étonnais qu'elles ne montent pas plus près pour m'attraper d'un coup de langue, me saisir, m'entraîner dans leur ventre où je disparaîtrais. Et aujourd'hui que j'ai grandi, que je marche d'un air fier au bord de la mer, que ma marche a fait le tour du monde, je voudrais encore avoir l'étonnement que j'avais en ce temps, redevenir semblable à l'enfant qui prétend que cette onde n'a cours que pour manger son corps. Siendo niño y yendo por el borde del mar, yo estaba asustado al ver correr sus olas más altas que mi infancia y tan carniceras que parecían querer tomarme en sus quijadas. En la arena las veía venir morir y yo me asombraba de que no subieran más cerca para agarrarme de un golpe de lengua y arrastrarme en su vientre donde yo desaparecería. Y hoy en día, crecido y yendo con traza soberbia sobre el borde del mar y que mi camino dio la vuelta al mundo, yo todavía quisiera tener el asombro de aquel tiempo, volver a parecerme a ese niño que pretende que esa onda no venga sino para comer su cuerpo. Gabriel Ferrater decía: el poeta no es un hombre extraordinario, es un hombre ordinario, como todos los otros hombres. Tienen que ganar su vida y la cuestión del dinero, del comer y de vivir es para él tan importante que para todo otro hombre. Así, esos poetas que presentan como yo diría, de extraterrestre, él eso lo encontraba perfectamente ridículo. ¿Entiendes? Y él me condujo a decir la verdad, simplemente en mis poemas.